En esta combi que cubría la ruta Curimaná-Nechuya es donde una joven madre de familia trajo al mundo a sus gemelos el pasado sábado. Los bebés vinieron al mundo en pleno viaje, madre e hijos fueron evacuados de emergencia al centro de salud de Nechuya, donde los galenos, tras brindarles los primeros auxilios, los refirieron al hospital amazónico. Esta historia no tuvo un final feliz. A pocas horas de llegar al nosocomio yarinense, uno de los gemelos perdió la vida, mientras que su hermanito se aferraba a la vida. Lastimosamente, el domingo, él también dejó de existir. Según información a la que tuvo acceso UTV Noticias, la madre de los gemelos dio a luz con 27 semanas de gestación, es decir, a los 7 meses de embarazo, siendo bebés prematuros. Al ser gemelos, no pudieron desarrollarse por completo. La persona quien trajo al mundo a los recién nacidos fue una madre adolescente de 13 años de edad, quien actualmente se encuentra internada en el área de hospitalización de ginecobstetricia del Hospital Amazónico. Sobre este caso se mantiene total hermetismo. Con respecto a estadísticas de adolescentes que se convierten en madre, el Ministerio de Salud señala que Loreto, Amazonas, Ucayali y San Martín tienen las tasas más altas de gestante entre 12 y 17 años de edad. En el Perú, 12 de cada 100 adolescentes están embarazadas o ya son madres, según encuesta demográfica y de salud familiar, una situación que debe preocupar a las autoridades y padres de familia, ya que se encuentra en peligro la vida de la madre y de su bebé, pudiéndose convertir en un caso de muerte materna.